Gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos a este lugar, bienvenidos a la casa del Señor, a este lugar especial que es un lugar de Dios. Quisiera preguntarles, antes de que empecemos, si se escucha bien. ¿Está muy alto, muy bajo? A ver, hagan una señal, si está muy alto, si está muy bajo, no sé. Bueno, ok, bien. Bueno, ¿acá se escucha bien esta parte? ¿Sí? ¿Les gusta el...? ¿Ah? No, porque yo estaba sentado ahí recién y me parecía alto. Pero bueno, listo. Gloria a Dios. ¿Será que uno ya quiere escuchar más cosas más? Como ustedes son jóvenes, les gusta el ruido, les gusta el sonido estridente, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios... por la oportunidad que nos da, este privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Y quiero agradecer también a la copastora Romina, su esposo, pastores de jóvenes que nos han convocado para que podamos estar con ustedes compartiendo en esta noche una porción de las Escrituras. Esto es una bendición muy grande de parte mía en lo personal y de parte suya. En lo mío, porque Dios me da el privilegio de poder hablar de su palabra. Y en el caso suyo, porque usted puede recibir palabra de Dios. El Señor nos honra a través de su bendita palabra. Su palabra es un privilegio que tenemos de poder hablar de ella, de poder nutrirnos, porque como siempre lo decimos, y es una realidad, la palabra de Dios es el manual de la vida. La palabra de Dios es el manual de la vida. Es el, diríamos hoy, el GPS que Dios nos da para marcarnos el rumbo y para que no equivoquemos el camino en este tiempo. Mucha gente ama la palabra de Dios y otra gente no. Sabemos de que ese amor es dado por el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios es el que despierta en nosotros el amor por las cosas de Dios. En el momento que hemos recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador, ha venido a vivir en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios. Y la promesa del Señor es que el Espíritu Santo nos guiaría a la obediencia, nos guiaría a hacer aquellas cosas que son de acuerdo a la voluntad del Señor. Mucha gente se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios y mucha gente no. Mucha gente quiere vivir a su manera, quiere resolver las cosas a su manera. Pero si nos tomásemos un tiempo diariamente para prestarle oído al Señor, cuántas cosas lindas, cuántas cosas grandes, cuántas cosas maravillosas aprenderíamos. Para muchas personas, aún cristianos, tener ese momento devocional, o sea, tener ese momento de oración y de lectura de la Biblia personal, lo toman como una obligación. Como una obligación, una pesada carga que te impone la iglesia, que tenés que tener todos los días un tiempo devocional. Y las personas que piensan de esa forma, no saben de lo que se pierden. Porque esto no es una obligación. O mejor dicho, no debiéramos mirarlo como una obligación. Esto es un privilegio, es una bendición que poder tener todos los días un momento para acercarnos a Dios. Como dice la Escritura, su bendita palabra, donde dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Alabado sea Dios. ¿Quién necesita socorro? Diríamos, ¿quién no necesita socorro? ¿No? En distintas situaciones que la vida nos plantea. ¿Cuántas cosas? La vida en este mundo tiene sus cosas. Muchos lo han figurado como diciendo, aún desde el momento del nacimiento, vemos que el bebé nace, o lo primero que hace después de nacer, ¿qué es? ¿Qué hace ni bien nace el bebé? Llora.
¿Alguno ha visto un bebé reírse apenas nació? ¿Por qué será que en vez de llorar no se ríen los bebés al momento del nacimiento? ¿Por qué será que lo primero que hacen es llorar? Porque según dice, bueno, recibe ahí el oxígeno, recibe, ¿cierto? Acostumbrado a respirar por el cordón, sus pulmones, por eso le pegan un chirlito, ¿para qué? ¿Pero por qué no larga una carcajada? ¿Por qué un llanto? Es una, por ahí, una metáfora, una figura, ¿no? Que hasta algunos poetas han dicho, porque eso representa lo que es la vida en este mundo, ¿no? La vida en este mundo parece como que es lágrimas. Y siempre hay un motivo por lo cual lamentarse, siempre hay un motivo por lo cual llorar. El Señor a eso lo sabe, porque Él es nuestro Dios, Él sabe todas las cosas. Pero el Señor dice, como decía la canción recién, yo enjugaré tus lágrimas. Yo enjugaré tus lágrimas, yo secaré tus lágrimas, dice el Señor. Sobre todo aquellos que le ha tocado padecer o sufrir, o tal vez se encuentran en este momento padeciendo. El Señor le dice a usted, yo enjugaré tus lágrimas, yo secaré tus lágrimas. Eso nos habla del consuelo de Dios, de la respuesta de Dios. Probablemente a algunas personas le pase como le pasaba a aquella gran mujer, mamá de un profeta de Dios en la antigüedad, a la cual ya se le habían gastado las lágrimas. ¿Recuerdan esa historia? Había una mujer en la Biblia a la que ya se le habían gastado las lágrimas. Había llorado tanto, pidiendo algo delante de Dios, que ya no le quedaban lágrimas. Y un día se encontraba en el templo orando, como lo hacía de costumbre, presentando su causa delante del Señor, y aún un hombre de Dios que estaba ahí la malinterpretó, pensando de que ella estaba ebria, porque ya no le salían palabras, ¿cierto? No le quedaban palabras ni lágrimas. Ya había, simplemente ella delante de Dios estaba ahí, tal vez gimiendo, tal vez en la presencia del Señor arrodillada, con su rostro ahí marcado, ¿no? Cuando uno llora mucho, ve que los ojos se te hinchan, te queda todo. Y este hombre de Dios pensó que estaba ebria. Y sobre que ella estaba sufrida y todo lo demás, encima recibió un reto de arriba. Ve a tu casa y digiere tu vino y después ven al templo a orar a Dios. Y ella allí le cuenta, ¿no? De que en realidad no era ebriedad su problema, sino que había llorado tanto, y por ese motivo se encontraba como se encontraba. Era una mujer que verdaderamente había entendido dónde se consiguen los milagros, dónde se consiguen las respuestas, dónde se encuentra la salida. En el templo de Dios, doblando rodillas y derramando lágrimas. Ella podría haber estado orando en su casa, podría haber pedido oración al sacerdote, dejar la listita de oración en la caja de peticiones del templo de aquel entonces y que otro se haga cargo de mis problemas, que otros oren por mí. Pero ella sabía que no era así. Ella sabía que personalmente tenía que ir y poner su causa delante de la presencia del Señor. Doblar rodillas, derramar lágrimas y esperar hasta el momento que llegue la respuesta. ¿Cuándo es el momento de parar? ¿Cuándo es el momento de dejar de orar por algo? ¿Cuándo es el momento de dejar llorar por algo? ¿Cuando llega la respuesta? Si se cansa antes, pierde la oportunidad. Probablemente estaba a punto de ser acordada la respuesta y se cansó de antemano. La palabra de Dios nos insta a creer, nos insta a permanecer en la oración, permanecer firmes en la oración y no menguar, no detenernos hasta que no llegue la respuesta. Lamentablemente nosotros nos cansamos por lo general antes de tiempo y decimos, ya le pedí a Dios, ya me cansé de pedirle a Dios. Si se cansó de pedirle a Dios, muy mal hecho. No se tiene que cansar. Tiene que seguir pidiendo. Y seguir pidiendo. Y seguir pidiendo. Y seguir pidiendo. Hasta tener la respuesta. Eso significa perseverar en la oración. Saben de que muchas veces ocurre que nuestro problema también es cultural. Porque estamos inmersos en una cultura que no es muy perseverante. Vio que
la gente por lo general no es perseverante, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra identidad nacional, no somos naturalmente muy perseverantes. Es como que nos cansamos rápido, cambiamos, queremos acelerar, buscamos atajos. No somos como aquellas culturas, aquella gente, por ejemplo, que vino de Europa después de la guerra y se pusieron a arar un pedacito de tierra y permanecieron allí y movieron la tierra y plantaron sus primeras plantitas, esperaron para recibir de ahí mismo las mismas semillas para el año siguiente y siguieron año tras año. Muchos de ellos tienen grandes campos, han muerto, sus herederos son los que quedan, disfrutando del sacrificio de sus viejos, de sus abuelos. Fueron perseverantes hasta tener sus cosas, hasta lograr grandes objetivos. Pero lamentablemente nosotros por ahí no somos así, naturalmente, digamos, salvo algunas honrosas excepciones, ¿no? Pero por lo general no somos tan perseverantes. Y ese problema cultural que tenemos también lo trasladamos a la oración. Nos cansamos rápido. Queremos soluciones mágicas, queremos soluciones rápidas. Queremos que las cosas se aceleren en los tiempos de Dios, que Dios esté a nuestro servicio, que nos conteste ahí nomás. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Dios es grande, es maravilloso, Él es todopoderoso. La respuesta de Dios nos podría dar al toque ahí en el instante. Pero sabe Dios que hay algo más importante que la respuesta que necesitamos. Y lo que es más importante es el tiempo que pasamos con Él. Porque lo que podamos recibir va a durar el tiempo que dure la vida aquí en la tierra. Pero lo que podamos conseguir estando con Dios va a durar por la eternidad. ¿Cuánta gente Jesús sanó mientras Él andaba por la tierra? Leprosos, ciegos, mudos, hasta muertos resucitó mientras él andaba por la tierra. Y dígame usted si lee las Escrituras, lee la palabra de Dios, de toda esa gente en las cuales Jesús hizo milagros, ¿cuántos lo siguieron después a él? ¿Cuántos fueron salvos? Muy poquitos. A mucha gente Jesús sanó, a mucha gente Jesús bendijo, pero esa bendición fue física, fue un milagro temporal el que recibió. Hay algo mucho más importante que las cosas que podamos recibir en lo material, en lo terrenal. ¿Y qué es la salvación de nuestras almas? Es el estar en Dios, es el garantizarnos que el día que partamos de esta vida vamos a estar con Él. ¿De qué nos vale estar sanos, prosperados y bendecidos en esta tierra si no tenemos seguridad de salvación? Todo este mundo es pasajero. Lo único eterno es lo de Dios. Y lamentablemente no siempre tenemos conciencia de eso. No siempre buscamos lo eterno. Preferimos lo temporal. Las soluciones temporales. Estar bien, estar cómodo, estar sano, estar libre en este tiempo. Y no pensamos en las cosas de arriba. No pensamos en lo verdaderamente importante. Hermanos queridos, simplemente una reflexión, ¿no? Para ir rompiendo con eso. Yo siempre suelo dar un ejemplo sobre esto. Ahí, de algo que probablemente nos pase a todos, los que somos padres, que tenemos niños, sobre todo niños chicos. Por ahí los niños tienen que ir a la escuela y vio que a la mañana temprano, cuando tienen que salir para la escuela, se pierde todo. La remera, la media, la zapatilla, ¿dónde dejaron? ¿Dónde está mi zapatilla? ¿Dónde me dejaron la remera? ¿Dónde? Y todo se extravía, todos tenemos sueños, todos estamos apurados y las cosas no se encuentran. Suele pasar con los niños que vienen a reclamar a la madre, ¿dónde me dejaste las medias, mamá? Las medias están ahí, donde están todas las medias, en el cajón de las medias. ¿Lo buscaste? Sí, ya la busqué. No sé si a alguien le habrá pasado. Ya las busqué, mamá, las medias. Pero búscala ahí, ahí las dejé yo. Pero ya las busqué. Se tiene que levantar la mamá, ¿no es cierto? Ir al cajón. Ve, acá están tus medias. ¿No te dije que las buscara? Sí, yo las busqué. Cuando la mamá te dice buscar, no quiere decir simplemente buscar. Quiere decir seguir buscando hasta que la encontres. No pares de buscar hasta que no la encontres.
No es simplemente buscar, ah, no, no la encontré de primera y ya está. Y siempre relaciono eso, que nos pasa a todos seguramente, con la oración. ¿Cuántos de nosotros fluctuamos, o sea, cuántos, digamos, cesamos de orar ante el primer intento? Hemos orado por Dios por algo y ante, digamos, la primera negativa, digamos, el primer tiempito que se estira un poquito, ya dejamos de orar. No, ya pedí, ya oré, ya creí, Dios no me quiere responder, o será que las cosas son de otra forma. Nos cansamos antes de tiempo, no permanecemos en la oración. Suelo contar un testimonio, que creo que hay muchos de esos en este pueblo, de una mujer que oraba por su marido. ¿Se acuerdan del testimonio? Una mujer que oraba por su marido y oraba por su marido, y su marido nada que ver. O sea, el problema de él eran los vicios, el problema de él era, bueno, lamentablemente eso de las amistades, se gastaba todo. No era violento, pero las trataba mal, las abandonaba, ¿no es cierto? Y ella oraba y oraba y oraba, y pasaba el tiempo y oraba y pedía oración, y pasaba el tiempo y pedía oración, un año, dos, cinco, 10 años, y no. ¿Qué mujer ora por su marido durante 10 años? Para que cambie, para que sea diferente, para que Dios lo transforme, para que sea el marido que ella deseaba en el momento que se unió, que se casó. Lamentablemente vivimos en un tiempo que el primer año, nomás si no cambia, ya lo cambian. ¿Entendió? Y no es así. No es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es permanecer en la oración. Porque muchas cosas son permitidas por Dios para forjar nuestra vida de oración, para forjar nuestra comunión con Dios. Y hemos hablado de un marido, pero puede ser en viceversa también, ¿cierto? Un hombre que está orando por su mujer y su mujer no cambia. Vez pasada tuvimos que ministrar el caso de una mujer que no era que era infiel con otro hombre, sino que era infiel con la lotería, con el bingo, con la... Y lamentablemente era un hueco sin fondo lo que había en esa casa, porque platita que agarraba iba para el bingo, iba para la lotería, iba para el kini, y todo era como que eso se tragaba toda la economía del hogar. Y por ahí ella pedía prestado plata a otras personas para poder jugar, y esa gente le venían a cobrar después. Era un hogar que estaba en crisis, una crisis terrible, por un vicio que ella tenía. Y este hombre oraba por ella y buscaba. Y pasó un año, y pasó dos, y pasaba el tiempo, y estaba en una crisis terrible. Pero ¿qué pasa? Él la amaba, era su mujer. Y buscaba de Dios, y buscaba de Dios, y buscaba de Dios, y parecía que nunca iba a llegar la respuesta, porque mientras más oraba, peor se ponía. Bendito sea Dios. Pero este varón del testimonio permaneció orando. No recuerdo cuántos años fueron, hasta que un día a esta señora le cayó la ficha, como dice el dicho, ¿no? Y se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Porque Dios se encargó. El Señor es fiel y sabe cómo hacer las cosas. Un día la tocó y ella fue transformada. Y volvió a su hogar y se reconcilió con su marido en el sentido, digamos, de acomodar su vida. Y ordenó su vida. Y hoy están sirviendo al Señor. Hoy están en las cosas de Dios ambos. Vio que se cuenta el testimonio sin dar nombre, porque lo que nos importa es la obra, no las personas en sí. Hoy están sirviendo al Señor y su testimonio hoy le sirve a otras personas. Pero si nosotros hemos ido por este camino, para que ustedes no vayan, porque este camino no conduce a nada bueno. Lo vivieron, lo sufrieron, fueron liberados por Dios y hoy disfrutan de la bendición de estar en el Señor con un testimonio, ¿no? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos tenemos de personas que fueron capaces de permanecer firmes en la oración? Cuesta hoy, cuesta encontrar ese tipo de personas. Cuesta encontrar personas que sean capaces de perseverar en la oración, de seguir orando por algo y no decaer.
y no menguar pase lo que pase. Ponerse una meta y decir, voy a pelear con las armas de Dios en esto y hasta que no obtenga victoria, no lo suelto. Como aquel Jacob de la Biblia. Hasta que no me bendigas, no te suelto. Que le dijo al ángel. Nos cansamos. Tenemos la tendencia a cansarnos. Oramos una vez, oramos un tiempito y nos cansamos de orar. ¿Será que Dios no quiere? ¿Será la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es bendecirnos. ¿Recuerdan el caso del profeta Daniel? El profeta Daniel oraba por su pueblo. Él quería saber, porque ya se habían cumplido los años de que Dios había dicho que tenían que estar en una nación extranjera. Su pueblo, por la desobediencia, habían sido llevados cautivos, estaban en una nación extranjera. Pero el profeta Daniel oraba porque él ya se había cumplido los 70 años y decía, Señor, ya llegó el tiempo, ya es el tiempo que seamos liberados. Tú dijiste 70 años nomás, Señor, ya se están cumpliendo, es el tiempo que tenemos. Y permanecía y ayunaba pidiendo respuesta de Dios, ayunaba pidiendo revelación de Dios, a ver si ya estaba, si ya el Señor había cumplido el ciclo, si ya había perdonado a su pueblo, si ya lo estaba por hacer libre. Y dice que un día estaba ayunando y orando en un lugar apartado junto a un río. Si ha habido a orar y ayunar ahí, él vivía en el palacio porque era ministro del rey, pero él prefirió ir a orar a la orilla del río, ahí en la tranquilidad, en la soledad. Y estaba ayunando y orando y ayunando y orando. Y ayunar significa no comer, significa no abstenerse de todo lo que la carne le desea, ¿no es cierto? Pasó un día, pasaron dos, pasaron 10 y seguía ayunando y orando. Pasaron 15 días, seguía ayunando y orando. Pasaron 17 días, seguía ayunando y orando. Pasaron 20 días, seguía ayunando y orando. Pidiéndole a Dios si era el momento ya que el Señor iba a liberar a su pueblo. ¿Quién permanecería a la orilla de un río ayunando y orando por 20 días? ¿Hay algún candidato para ese desafío? En este tiempo... con esta manera de pensar que tenemos lamentablemente en este tiempo, ¿permaneceríamos ayunando y orando y dispuestos a no soltar hasta que Dios no nos responda? Bueno, este varón de Dios lo hizo. Pasó el día 20 y recién al día número 21, al día 21, dice que se le apareció un ángel de Dios. Y ahí vino la respuesta. Pero la respuesta, ¿cuál fue? Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Qué extraña que son las cosas de Dios. Porque si el primer día que él empezó a orar, Dios ya lo había escuchado, ¿por qué esperó hasta el día 21 para responderle? Si ya estaba otorgada la bendición de parte de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con Daniel? Claro, lo estaba forjando. Estaba forjando su carácter, su fe, su perseverancia. A ver si realmente deseaba de verdad lo que estaba pidiendo. A ver si realmente anhelaba la bendición de Dios de verdad. 21 días lo hizo esperar el Señor. Claro, después el ángel le da la explicación y le dice... Yo venía con la respuesta para vos, pero ahí en las esferas celestes, en el universo ahí, se me opusieron los demonios para que no llegara con la bendición. Era un ángel, que hubo una lucha espiritual entre los ángeles para que pudiera llegar la bendición. Bendito sea Dios. ¿Qué le está pidiendo usted al Señor? Piense por un momento. La salud. ¿Le está pidiendo por algún problema de vicios? ¿Le está pidiendo por algún hijo con problemas? ¿Le está pidiendo por resolver algún tema económico? ¿Le están pidiendo por una novia? Como veo muchos jovencitos, ¿eh? Señor, dame la compañera para la vida, Señor. Capaz que lo haga esperar 21 días. Capaz que lo haga esperar 21 años. Hasta que cumpla los 21, digo. Si no, no van a querer orar los jóvenes.
¿Cierto? Hay tiempo para todo, pero no cesemos de orar, porque en el proceso de la oración está la ganancia. En el tiempo que permanecemos orando está la ganancia. Y en la medida que nosotros entendamos esto, menor será el tiempo que va a durar la búsqueda. Porque cuando Dios logre lo que Él quería lograr, la respuesta cae por su propio peso. ¿Qué es lo que quería lograr Dios? Que crezca nuestra fe, que crezca nuestro afecto para con Él. Probar de que realmente estamos dispuestos a perseverar en la oración, a no aflojar hasta no recibir la bendición. Si no lo hacemos de esa manera, probablemente sigamos esperando. ¿Se acuerdan cuando venían las chapitas esas, las tapas de las gaseosas, que buscábamos una? Bueno, los jovencitos no saben eso. A ver los más grandecitos, los jóvenes más grandes. Y me acuerdo que juntábamos figuritas de jugadores de fútbol y de equipo de fútbol que venían en la tapa de unas gaseosas. Abría la tapita y atrás de la tapita estaba la figurita. Y todos buscábamos por ahí la ganadora, la más importante. Y muchas tapitas traían atrás, uno destapaba, acá me sale. ¿Qué le decía la tapita? Siga participando. ¡Qué bronca! Cuando juntabas unos pesos, cuando sos chico, joven, no tenés mucha plata. Juntabas unos pesos para comprar la gaseosa por la tapita nomás, para que te diga, siga participando. Muchas veces nos pasa así en materia de fe, y que Dios mismo dice, siga participando. ¿Por qué? Porque no se ha logrado lo que Él quiere que se logre en nosotros. No se ha logrado, no hemos logrado despertar a la fe, ¿cierto? Por ahí puede ser que recibamos la bendición que estamos pidiendo, y después esa bendición nos termine sirviendo de tropiezo. Por ejemplo, una persona que está orando para que vuelva, un ejemplo, como la hermana esta que le decía del testimonio, para que su esposo vuelva y sea el esposo amoroso que ella deseó siempre. Y suponga usted que el esposo vuelve, se arrepiente, vuelve a Dios, vuelve a ella, y felices los dos. Y después, como están tan felices, tan enamorados, ya no hace falta venir a la iglesia, ya se van a cenar los domingos, se van de vacaciones, se juntan con amistades, en reuniones sociales, y ya se dedican a vivir, porque están tan bien su matrimonio, que se dedican a vivir a su manera. Viene Cristo y se van los dos al infierno, porque están apartados. ¿De qué les sirvió la restauración? Esa bendición fue de tropiezo, porque los llevó a apartarse de Dios, los llevó a separarse del Señor, ¿cierto? Y así podríamos seguir enumerando un montón de cosas. Por ejemplo, el tema del trabajo. Yo sé de muchas personas, muchos hermanos, que han estado orando largo tiempo por un buen trabajo, y llega el momento que el Señor le dice, bueno, te lo voy a dar al trabajo. Reciben un buen trabajo, y después, como son cristianos, tienen buena conducta, los empleadores le empiezan a ofrecer horas extras. Bueno, vos que nadie quiere hora, vos querés hora, sí, quiero hora. Aparte viene de una sequía de largo tiempo, así que hay que hacer hora para pagar deuda. Y resulta que ya le empiezan a ofrecer hora los días domingos, le empiezan a ofrecer hora el día miércoles, el día viernes, y justo en el turno noche. Entonces ya no tiene tiempo para ir a la iglesia. Está haciendo hora, tiene que trabajar. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero resulta que este muchachito o esta muchachita, haciendo horas ahí, los compañeritos ponen radio, la popu, no sé si existe la popu todavía, ¿no? Yo ya estoy tan desconectado de lo que no sé, qué radio escucha, por esta escucha eso, y por ahí entran los oyentes a mandarse saludos, y esto, y empiezan a los compañeros, che, ¿y vos cómo sos casado o no sos casado? Creo que va a ser tan tonto. Y empiezan a hablar el lenguaje mundano, y ya después la salida, que una cervecita, que una salidita, y ya empieza. Y como el muchachito no se está congregando, se está enfriando espiritualmente, llega un momento que cada vez va deslizándose, llega un momento que termina, no sé, ebrio ahí con los compañeros, metido en algún
en algún tugurio por ahí, vaya a saber dónde, haciendo lo que no debiera haber hecho nunca. Ese trabajo que inició siendo una bendición de Dios, termina siendo un tropiezo para su alma. Dios es tan sabio que dice, Él es un Padre que nos ama tanto, que nos va a dar lo que nos hace bien. Y cuando nos haga bien lo que Él nos dé. Porque nos ama, de tal manera nos ama, que Él sabe qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Lo más importante para Dios es nuestra alma. Es nuestra alma, es nuestra vida eterna. Porque eso es lo más importante. Todo lo demás es temporal. ¿Usted dice amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Perseverar en la oración, no solamente para obtener lo que estamos reclamando, sino para disfrutar del tiempo que dure la búsqueda. ¿Cómo que saben de decir los que les gusta viajar? Lo importante no es llegar, sino disfrutar el viaje. ¿Escuchó esa persona decir eso? ¿Ah? No es tan importante llegar, sino como disfrutar el viaje. Así tiene que ser la oración. No solamente obtener lo que queremos obtener, sino ese tiempo que permanecemos con Dios. ¿Cómo lo hará el Señor? ¿Cómo nos responderá el Señor? Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Quisiera vivir esto, disfrutar de la obra de Dios para después poder contar cómo hizo el Señor esta obra que yo le estaba pidiendo. Eso es más hermoso que la obra en sí. Bendito sea Dios. ¿Usted dice amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen testimonios? Cosas vividas con Dios. Cosas fuertes y vividas con Dios. Todo cristiano debiera tenerlo. ¿Cierto? Porque una cosa es estar en las cosas de Dios simplemente por lo que te han dicho de oídas. Y otra cosa es estar en las cosas de Dios porque has vivido cosas con Él. Porque te ha mostrado su poder, porque te ha mostrado su mano. Los discípulos de Jesús, los doce primitivos, no tenían mucho conocimiento. No habían hecho cursos o institutos o seminarios. No tenían mucha letra. Es más, casi nada de letra tenían. Porque creo que uno o dos nomás sabían leer y escribir. Pero cuando ellos se presentaban delante de la gente para hablar del Evangelio, simplemente les decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuál era la prédica de los discípulos? Su testimonio. Su testimonio. Lo que ellos habían vivido con Dios. Esa era la prédica. Y esa es la clave de la cuestión. Porque en este tiempo podemos aprender más, podemos aprender menos, está bien aprender, pero hay algo que nadie nos va a quitar y hay algo que nadie nos puede contradecir y es lo que hemos vivido con Dios. ¿Quién te quita lo vivido con Dios? ¿Quién te lo quita eso? Un concepto bíblico, una doctrina, puede llevar años de discusiones, que no estoy de acuerdo porque este versículo dice así, que yo pienso que dice así. Hasta el día de hoy permanecen los grupos religiosos peleándose por algunas partes de la Biblia que dice de una forma o que dice de la otra y no se ponen de acuerdo. Y entrar en eso es seguir perdiendo tiempo como ya perdió tiempo tanta gente. La cuestión es tomar la palabra de Dios y aplicarla a la vida, a lo personal. Si acá está escrito de tal manera, yo me voy a la oración, doblo mi rodilla y comienzo a buscar en Dios que eso que está escrito acá se haga realidad en mi vida. Y si eso que está escrito se hace realidad en mi vida, entonces, ¿quién me puede contradecir algo que yo he vivido? Bendito sea Dios. Recién, voy a contar el mismo testimonio. Estábamos charlando con un amigo, hermano muy querido, nuestro hermano Juan, siervo de Dios en el área de la familia. Y le estaba contando algo que me pasó hace años atrás. Entre tantas cosas,
de esas cosas hermosas que uno vive con Dios, que parecen, digamos, para el que está afuera, parecen demasiado simples, pero dejan de serlo cuando estás metido en la cuestión. En una ocasión estábamos bastante, digamos, faltos de recursos, y no por eso dejábamos de servir a Dios. Y teníamos que ir a cumplir una reunión muy importante que se hacía, donde había almas que se iban a entregar a Cristo, donde había gente que se iba a reconciliar, donde iban a pasar cosas muy grandes que los hermanos de la zona habían preparado. Y estábamos convocados para ir a esa reunión, para ministrar, para llevar palabra, para estar con ellos. Pero resulta que no había ni un peso partido por la mitad para poder ir. Y tampoco como siervo de Dios le podemos decir, mire, no tengo cómo ir. Como siervo de Dios había que decir, bueno, amén, gloria a Dios. Ahí vamos a estar, por fe. Pero bueno, llegaba el momento, llegaba la hora de tener que estar y no llegaba la provisión. Entonces hablo con uno de los, digamos, más, de personas de más confianza de ahí, de la zona, y le digo, mira, me pasa esto. Y me dice el hermano, no hay problema, yo lo busco. Lo busco y lo traigo después de la vuelta. Gloria a Dios, solucionado el problema. Llega el hermano a casa. Su autito. Él brindaba lo que tenía. Su autito era un Peugeot, ¿cierto? Tenía soldada, no sé, el tema de la dirección, la habían soldado así porque ya no se sostenía el auto ni con una vela la podían sostener de derecho. Entonces la habían soldado, no sé qué le habían hecho abajo, entonces iba en la ruta y a los saltos, parece que iba arriba de un cajón de manzana con latitas de rueda. Íbamos a la casa, era circunvalación, 25 kilómetros de Córdoba. No le voy a decir dónde, sino es demasiado obvio. Aunque él se lo puede contar también. Llegamos a la casa de oración. Se hizo la reunión, gloriosa, gloriosa. Lágrima, oración, alabanza, almas para Cristo, gente que contaba testimonio, reconciliación entre los hermanos. Al final, torta, empana, esas fiestas de media, veo que está lo espiritual y está lo otro también. Una belleza. Terminó como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana había que volver a casa. Bueno, confiado de que el hermano había dicho, yo los llevo, los traigo a casa. Y bueno, listo. Se acercó el hermano, ¿cierto? Como suelen hacer los hermanos que se ofrecen. Cuando quiera, ¿eh? Yo estoy listo, cuando quiera, vamos. Bueno. Ahí termino de hablar con los hermanos, listo. Llegó la hora que no quedaba nadie, bueno, volvamos a casa. Y dice, bueno, vamos. Subimos el autito del hermano, feliz, arrancó, todo bien. Veníamos por el camino, mitad de camino más o menos, imagínense, mitad de camino, 25 kilómetros, son 12 kilómetros. Estábamos a la mitad entre mi casa y la casa de él. Un lugar oscuro, una ruta, lejos de todo. Se le dio el autito por descomponerse. ¿Cierto? Pluf, 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 pluf. No quiso más. Yo estaba con mi señora, uno de mis hijos, o dos hijitos que siempre los llevamos a todos lados porque no podíamos dejarlo con nadie. En medio de la ruta, en la oscuridad, a las 3 de la mañana, lejos de la casa de él, lejos de la casa mía, no había forma. ¿Qué hacíamos? Sin un peso en el bolsillo. Cuando llegan esos momentos, como les decía recién, que tal vez para otra persona parece demasiado simple, pero hay que estar ahí. Bueno, es cierto, en esos momentos clave. ¿Y qué hacemos en esos momentos? Señor, Señor, tu palabra dice que al que tú envías provisionas. Señor, tu palabra dice, Padre. Y no sabíamos cómo lo iba a hacer el Señor. Orábamos por el vehículo para que se sanara, pero el vehículo no se sanaba. Orábamos al Señor para que, no sé, viniera un ángel. Los ángeles estaban de paro ese día. Orábamos al Señor para que, no sé, algo tenía que pasar. Y no había respuesta. Empezamos con los recursos humanos.
a buscar soluciones humanas. Como no había un milagro, empezamos a pensar en soluciones humanas, ¿no es cierto? Cerca de ahí había un barrio donde sabíamos de que vivía un hermano que era de los evangelistas en aquella época. Probablemente muchos de ustedes se acuerdan del hermanito Aranda, un gran evangelista de nuestro ministerio. Sabemos que él vivía por ahí. Y bueno, le caigamos a Aranda. Era llevarlo pechando, ¿no es cierto?, varias cuadras hasta llegar a la casa de Aranda, tocarle la puerta y decirle, ¿le podemos dejar? Mire, nos pasó esto. Sabíamos que el hermano no iba a decir que no. Pero después la cuestión era cómo volver nosotros y cómo volverse el hermano para su casa. Bueno, estábamos en ese proceso. Entramos a una boca calle ahí, abajo de una luz, para ver si encontrábamos la solución. No encontrábamos, ni el hermano ni yo encontrábamos. Resulta que el vehículo que tenía este hermano era del mismo marca que yo tenía uno, que lo había dejado en casa porque no había cómo moverlo. Entre eso que estábamos ahí, vio cuando usted se mete dentro del capó ahí a ver si encuentra algo. No sabe que lo que busca, pero busca algo, ¿no es cierto? Tratando de tirar acá, ajustar allá, por las dudas entra, toca todo, ¿no es cierto? Estábamos los dos metidos ahí de cabeza dentro del motor del auto, ¿cierto? 3 de la mañana en un barrio que nada que ver conmigo ni con él, ¿cierto? En una luz, 3 de la mañana, un día, creo que era día sábado, los chicos adentro del auto con mi señora que estaban ahí esperando el milagro. Y de pronto, esto habrá pasado que estuvimos parados ahí como 2 horas más o menos. Sí, 1 hora y media, 2 horas. Era tarde, estas 4:30, 5 de la mañana. De pronto sentimos que para un rastrojero ahí al lado y dice, discúlpeme la frase que voy a decir. No es una frase para un púlpito, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que dijo el muchacho. ¡Hey, loco! ¿Qué te pasó? Yo no me di vuelta porque, como le decía el hermano, yo no trato a nadie así, ningún conocido me trata a mí así porque no le doy el pie a eso, ¿cierto? ¡Hey, loco! ¿Qué te pasó? Yo pensé que era algún amigo del hermano que lo había conocido, ¿no es cierto? Como él tenía muchos amigos y tiene muchos amigos, y es más de la zona de él. Entonces no me hice cargo, o sea, ahí con lo mío, para que se diera vuelta él. Él se da vuelta, así lo mira y se ve que el otro le hizo seña. No, dice, no es conmigo, es con usted, dice. ¿Conmigo? Lo miro así, no lo conocía. Sí, le digo, ¿qué pasa? ¿No lo conoces? Ah, sí, ahora que te ve, porque estaba todo medio oscuro así. Hola, ¿cómo andas? Resulta de que era un pariente de una vecina mía, que a veces él iba a visitar a su pariente ahí y que me había, yo ni lo saludábamos porque no tenía confianza, ni nos saludábamos, pero él sabía que yo vivía al frente de su pariente. ¿Qué pasó? Claro, el auto del hermano era la misma marca que yo tenía, entonces él pensó que era el mío y por eso lo relacionó y se paró. Y le contamos, che, no, pasa que veníamos de allá, ¿no es cierto? Se rompió el auto. ¿Y qué querés hacer? Porque así medio intempestivo el muchacho. ¿Y qué querés hacer? media obvia la. Pero bueno, había que darle una respuesta, ¿no es cierto? Él venía con un rastrojero, con unos freezer, un montón de cosas atrás de la caja. Y bueno, mira de Dios. Yo quiero volver a mi casa, pero él me venía trayendo y no lo puedo dejar tirado acá. Bueno, ¿y querés que lo lleve tirando? ¿Lo llevaría? Mira que... Bueno, le voy a tener que decir el lugar, porque si... Él vive en Malvinas, le digo. Y estábamos acá cerca de Palmar, por ahí estábamos. Él vive en Malvinas. ¿Tenés con qué atar? ¿Enganchamos, lo llevamos? ¿Vos lo harías? Sí, va. Ay, no me engancho el auto. Malvina. Guarda el auto del hermano.
¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, vas a andar tranquilo, hace tus cosas. Digo yo, ya veré cómo. ¿Vas para allá, para tu casa? Y esa era la idea. Vamos. Vamos, te llevo. ¿En serio? Le digo. Vamos. Subimos el rastrojero. El señor a los chicos adelante, yo más atrás. ¿No es cierto? Y cuando íbamos atrás en el rastrojero, digo, no puede ser. No puede ser. No venía quejándome, venía llorando de alegría, venía. ¿Cómo puede ser que el Señor, digamos, haga estas cosas? Una persona que no nos conoce, en un lugar inhóspito, ¿no es cierto? Una circunstancia, que el Señor haga las cosas de esta forma. Claro, resulta que este muchacho, yo lo conocía a él como era el mismo rubro que el hermano Juan. Reparaba alternadores, burros, todas esas cosas. Pero los días sábados, con su rastrojero, le hacía el servicio de trasladar de freezer y toda la gente a un catering. Y justo ese día le había tocado una fiesta ahí en ese barrio. El mismo barrio donde nosotros nos venimos a quedar con el vehículo. Qué casualidad, ¿no? Para el que está en el mundo, es casualidad. Para el que está en Cristo, es la gloria de Dios. Porque no puede ser tan así. Aparte, como le digo, estamos metidos dentro del motor. ¿Cómo supo? ¿Y cómo pasó por esa calle y no por otra? O sea, es una cosa. Yo siempre pienso en esto cuando, en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, digo, mira si en ese momento hubiera tenido plata y hubiera tenido un buen auto. Hubiera ido a la reunión, gloriosa la reunión, me hubiera vuelto a mi casa, normalmente, calentito en la camita, y gracias Señor por la reunión hermosa que tuvimos, y no hubiera vivido semejante cosa, que hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo, me pone la... me hace lagrimear. Voy a decir, tu fidelidad, Señor, tu fidelidad, grande es tu fidelidad. No puede ser tanta casualidad, no puede ser tan auténtico, tan hermoso. Y eso me sirvió mucho, siempre, por supuesto, para decir, cuando Dios permite algo en nuestras vidas, no es porque no nos quiera. Al contrario, nos quiere tanto que Él permite cosas que nos van a hacer de edificación. Cosas que nos van a ayudar a crecer. Más en el caso nuestro que tenemos que servir a Dios, ¿qué les podría hablar de letra y de decir la Biblia dice bla, bla, bla? Usted diría amén, amén. Pero si no tengo con qué corroborar lo que dice la Biblia, su fe estaría fundada en qué? Estaría fundada en conceptos, en enseñanzas, que es muy bonita, pero es como que falta la práctica, falta la aplicación de la palabra. El solo hecho de haber vivido una cosa como esta, la protección de Dios, la provisión sobrenatural de Dios, la asistencia de Dios en tiempo y en forma, es algo que está por encima de todo el conocimiento teórico que les pueda brindar. Es decir, yo pasé esto y el Señor me asistió en el momento justo que yo lo necesitaba. ¿Quién puede contradecir eso? Bendito sea Dios. Testimonios. Testimonios para la gloria de Dios. Mire, si de estas cosas se trata, tantas cosas hermosas hemos vivido, y seguramente usted también. Pero no hay que olvidarse de eso. Porque esas cosas son las que nos sostienen. Esas cosas son los que en los momentos difíciles, de lucha, de dificultad, nos van a mantener vivos. Es decir, el Señor me asistió cuando yo lo necesitaba, y el mismo Dios sigue estando. De manera que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. No tengo derecho a dudar de Dios. No tengo derecho a reclamarle nada más. Él ya lo hizo. Él ya me demostró que Él está. Y por eso podemos hablar con autoridad. No solamente porque lo hemos aprendido, sino porque lo hemos vivido. Si se trata de testimonio, mire, podría contar tantas cosas, pero no me agota todo el repertorio en una sola noche. Probablemente para ustedes
Sí, es muy, tal vez, no sé, capaz que sea importante, pero un testimonio muy sencillo, ¿no? Pero si no lo ve, si lo ve realmente, no es tan sencillo. Porque si lo miráramos de manera sencilla, diríamos, es obra de la casualidad. Tendríamos que darle la gloria a la casualidad. Y la casualidad no se puede llevar la gloria que es de Dios. Nosotros veníamos de servir a Dios. Y estábamos expuestos, estábamos sin recursos. Y el Señor acudió a nuestro encuentro. No había otra manera. La Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel, cuando anduvo los 40 años por el desierto, dice que todos los días bajaba el pan del cielo. O sea, mientras ellos estuvieron en el desierto, no faltó el maná, que era ese pan que llovía, que caía del cielo para que ellos se alimentaran. Pero nos cuenta la Biblia que ni bien ellos cruzaron el río Jordán, o sea, llegaron a la tierra prometida, al día siguiente que llegaron a la tierra prometida, se cortó el maná, no hubo más maná. No hubo más pan del cielo. ¿Por qué? Porque Dios cumplió. Mientras estén en el desierto, mientras estén en necesidad, mientras estén ahí en escasez, yo les voy a proveer. Pero en el momento que pongan el pie en la tierra prometida, listo, ya es tema de ustedes. Ya están en el lugar designado, ya pueden trabajar la tierra, ya pueden prosperar, ya tienen lo necesario. ¿Será así que Dios nos trata de esa manera? Muchas veces llevarnos a un extremo de necesidad, llevarnos a un extremo para que ahí estando en ese extremo clamemos y le conozcamos. El pueblo de Israel, si no hubiera vivido todo lo que vivió con él en el desierto, no lo hubieran conocido. Tal vez para ellos Dios sería un Dios más como de los pueblos que eran sus vecinos. Hasta le hubieran hecho una estatua y todo bien. Hubiera sido solamente un Dios aprendido de memoria. Pero lo que ellos vivieron en el desierto, cuando Dios les envió pan, les envió codornices cuando querían comer carne, cuando les dio esa nube de gloria para que los protegiera del sol durante el día y esa columna de fuego durante la noche para que los protegiera del frío del desierto, cuando permitió Dios que durante 40 años que ellos caminaron por el desierto, no se les gastó el calzado, ni se les envejeció la ropa. Si ellos no hubieran visto eso, no sabrían quién es Dios. No le hubieran conocido. ¿Qué se deduce de ahí? Que las luchas, que las dificultades, que las penas que podemos pasar, no son castigos de Dios. No son, en muchos casos, ni siquiera son falta de fe, sino que son planes de Dios. Planes de Dios para nuestra vida, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos y para enseñarnos a conocerle. A conocerle. ¿En qué momento conocemos a Dios? En los momentos que nos pasan cosas. Por eso les decía al principio lo que es perseverar en la oración y no soltar hasta que no te bendiga, y no menguar hasta que no te bendiga. Yo tengo la oportunidad de chico haber conocido el Evangelio, y no siempre estuvo Medea, porque Medea hace 39 años que estamos, yo ya tengo más de 39 años, y conocer al Señor desde chico, y haber conocido otros lugares, y ver a esas personas que no, conocer a esas personas que no tienen lo que nosotros tenemos, este derramamiento de la gracia de Dios, este fluir, este gozo, este poder, y ver personas que por años clamaban a Dios por algo, esas santas mujeres, como dice la Biblia, que por años clamaban a Dios por algo, por su familia, por sus maridos, por sus hijos, por la iglesia, y que muchas de ellas no alcanzaron a ver en vida la respuesta de parte de Dios. Pero yo sé que hasta el último instante, a mí se me viene a la mente una hermana mayor, que yo tenía 12 años, porque fue el año que me bauticé, me acuerdo. Ella era anciana ya, y tenía una enfermedad incurable, que en ese tiempo no se sabía qué era, pero ella sufría de tormentos, tormenta los dolores físicos,
No había morfina, no había nada que la calmara. Y recuerdo, me quedó grabado verla en su cama ahí, que todas las reuniones que nosotros íbamos era para estar a la orilla de su cama y orando por ella, y ella clamando y gimiendo ahí por sus dolores, por su fe, momentos que era lo espiritual, momentos que era lo físico. Y ella, me quedó grabado de tal manera, y dos canciones que ella cantaba siempre. Una, sigo escalando peldaños, que lo solemos cantar nosotros también acá. Sigo escalando peldaños, sigo mirando esa cruz. Y veo que hay una parte que dice, a veces me siento débil, ya no puedo escalar, pero cuando me siento débil es cuando viene Cristo y fuerzas me da. Y yo veía que en ella me quedó grabada su fe, que a pesar de vivir y sentir lo que ella vivía, ella seguía escalando y seguía creyendo. No encontré jamás una palabra de queja contra el Señor. Es más, cuando ella nos veía débiles, a nosotros en la fe, que tomamos medio livianamente, nos exhortaba, porque tenía un carácter muy, muy fuerte ella. Yo estoy, ¿cómo van a ser tan incrédulos? ¿Cómo van a dejar de creer en Dios? El Señor es el que le da la vida. Créanle a Dios, se agarren. Y siempre nos retaba. Éramos poquitos, pero siempre había en ella una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra de exhortación, a pesar de que se retorcía de dolor en su cama. Eso me marcó. Fue una de las cosas que me marcaron en mi infancia en cuanto a decir, ¿cómo es posible esto? ¿No? Con el tiempo ella partió a la presencia de Dios, pero dejó un legado de fe. Marcó la vida de mucha gente con su fe, porque la vimos sufrir y la vimos permanecer firme en la fe a pesar de su sufrimiento. Eso nos marca más que tal vez haber visto una persona que se sanó de cáncer. Se sana una persona de cáncer, yo doy gloria a Dios y sé que Dios es poderoso. Pero cuando veo una persona atormentada por los dolores y por lo que le pasa, siguiendo siendo fiel a Dios y permaneciendo y amando a Dios entrañablemente a pesar de lo que le pasa, eso a mí me hace un efecto más fuerte que el de un milagro. No sea usted. Bendito sea Dios. El caso típico de esto es el de Job. Cuando Satanás le había dicho a Dios, no hay ninguna persona que te sea fiel si vos le quitas lo que quiere. Satanás lo había desafiado a Dios. Si vos le quitas algo de lo que les gusta, ninguno te va a ser fiel. Y Dios le dijo a Satanás, sí, yo tengo uno que sí. Tremendo, ¿no? Yo tengo uno que sí. Y te lo voy a demostrar. ¿Quién fue el candidato? Job. ¿Y por qué yo? Habrá dicho. Él fue el candidato. Usted sabe lo que le pasó a Job. Si no, lea la Biblia en el libro que lleva su nombre, el libro de Job. Perdió todo, sus seres queridos, sus bienes, hasta su salud. Se revolcaba de dolor por una sarna maligna que no le alcanzaban las manos para rascas. Y estando ahí, ya, digamos, en el último estado de miseria al que puede llegar una persona, hasta su propia esposa, lógicamente, cansada por el sufrimiento y cansada por la situación. Pero ya está, ¿hasta cuándo vas a seguir creyendo? ¿Hasta cuándo te vas a hacer religioso? ¿Hasta cuándo vas a creer en ese Dios? ¿No ves que ese Dios no te da ni la hora? ¿Hasta cuándo vas a permanecer en esa fe? Cortala ya, mira cómo estás. ¿No te das cuenta que sos un desastre? ¿Qué seguís hablando de Dios? Si Dios no te contesta, si Dios no te responde, maldecid una vez a ese Dios y morite de una vez por todas. Esas fueron las palabras de su querida esposa. La ayuda idónea. Pero bueno, en esas condiciones, ¿no? En esas condiciones, vinieron esas palabras, ¿no? Tan claves a los que las leemos nos quedan marcadas. Donde dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que si es necesario, aún desde el polvo me levantará. Como decir, me voy a morir y me va a resucitar si es necesario.
Yo sé que mi Redentor vive. Y después le habló a ella, como cualquier mujer ignorante, de cualquier mujer fatua ha hablado. Dice, yo sé que Dios es Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y dice, y aún estando en el último estado de postración, dice, no se halló despropósito en las palabras de este varón. Él no entendía lo que le pasaba. Pero Dios, a través de su conducta, recibía gloria. Porque Satanás había desafiado a Dios. Y la conducta de este varón es la que determinaba que Dios tenía razón. Que iba a haber por lo menos una persona que iba a ser fiel a Dios a pesar de que lo perdiera todo. Job glorificó a Dios, permaneciendo en fe aún en medio de la peor circunstancia. Dios fue glorificado. Todos escuchamos y sabemos lo que le pasó después. Dios lo recompensó grandemente, Dios le lo proveyó, le dio el doble de todo, todo lo que quiera. Está muy lindo eso. Pero lo más lindo no es eso. Lo más lindo es que este varón fue fiel a Dios aún en la peor de las situaciones. Cuando lo había perdido todo, cuando no tenía nada, cuando no había ningún motivo para creer, según la mente del hombre, según la mente humana. Su fidelidad en esa circunstancia es lo más lindo de esta historia. Es lo que glorifica a Dios. ¿Usted dice amén? ¿Cuánto Job habrá? Es difícil encontrarnos, ¿cierto? Pero nuestro corazón tiene que estar allí, en las cosas de Dios, en Dios, no en lo de este mundo. Lo de este mundo se termina. Esas cosas que tanto nos afligen, que tanto queremos, que tanto... ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere estar próspero, sano, feliz? Pero todo eso se termina. Todo eso es pasajero, todo eso es vano. Lo único que permanece de verdad es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Eso es eterno. Y es algo por lo cual vale la pena luchar, y es algo por lo cual vale la pena afrontar la situación que sea. ¿Se acuerdan lo que les conté del testimonio? ¿De qué me hubiera valido ir y volver plácidamente en un cero ahí o acá? Está bien, se sirvió a Dios. Pero la experiencia vivida que me hizo conocerle, que me hizo saber de qué Él está, que me hizo saber de qué es real lo que dice su palabra. ¿Quién quita eso? ¿Qué está viviendo usted hoy en día? ¿Alguna situación problemática? ¿Está viviendo alguna necesidad extrema? ¿Está pasando por alguna situación triste? ¿Qué es lo que está viviendo hoy? ¿Qué es lo que lo hace buscar de Dios? Sepa que todas las cosas, como dice la Escritura, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, aunque usted no las entienda, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esa es la condición, amar a Dios. Si ama a Dios, todo le va a ayudar para bien. ¿Está seguro de su amor a Dios? No me lo conteste a mí. Mírese en el espejo y sea sincero consigo mismo y con Dios. Si usted ama a Dios de verdad, sea lo que sea que esté pasando, se va a acomodar para bien, va a ser para éxito suyo, va a ser para gloria de Dios. Dios nos ama tanto que dice la Biblia, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Qué hombres? Y los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los que Él ama, Él ordena. Pone una piedrita delante de suyo para que se tropiece, pone una situación para que en medio de su angustia usted clame y le busque. Y en esa búsqueda lo irá conociendo. Bendito sea Dios. Bueno, les leo un pasaje bíblico, así terminamos, porque si no van a decir, habló un montón, pero no predicó ninguna parte de la Biblia. Veo que siempre hay gente que critica, ¿no? Entonces, para que no nos critiquen, vamos a leer una porción cortita, aunque la prédica ya está, ¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Un solo versículo. O dos. O tres, o diez, o cinco. Dos versículos. Que en estos días me ha estado palpitando fuerte en el corazón. Se los comparto. No lo vamos a deshojar ahora porque tendríamos que quedarnos para la vigilia, ¿no? Pero simplemente se los dejo para que usted lo rumee solito ahí en su casa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Un pasaje maravilloso. Sobre todo las cuatro cosas que destaca aquí. ¿Qué somos nosotros? Somos linaje escogido. Un linaje es la descendencia, ¿no?, de una familia. ¿Qué linaje? El linaje de Abraham, el amigo de Dios. Si vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio. Al decir real sacerdocio, dice que somos al mismo tiempo reyes y sacerdotes. No vamos a detenernos en el significado de cada cosa, porque como le digo, se vería muy largo. Pero somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Nación santa. Nación santa. Una nación de su exclusiva propiedad, porque santo significa exclusivo, apartado de lo demás, exclusivo para Dios. Una nación, y no habla de una nación argentina, nación boliviana, nación española. Habla de nación celestial, el pueblo de Dios, una nación santa. Es una nación, por eso dice la palabra de Dios que somos extranjeros aquí en la tierra. Porque no somos ciudadanos de acá de este mundo, por más que nuestro documento diga que somos argentino, venezolano, estadounidense, no sé. En realidad nuestra nacionalidad está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales. Por eso dice, ¿qué más? Nación santa. Y por último, pueblo adquirido por Dios. Cuatro cosas. Nosotros somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. ¿A dónde apuntan estas cuatro cosas? ¿Qué tenemos que hacer con todos esos títulos? Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Cristo. Entonces, con todos esos títulos, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Su grandeza, su gloria. Que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es amor, que Él es misericordioso, que Él es fiel, que Él es digno de gloria. Nuestro deber. O sea, Él nos dignificó para que con esa dignidad que hemos recibido seamos portadores de esta noticia. Le contemos al mundo quién es nuestro Señor. ¿Quién es el que nos llamó desde las tinieblas, o sea, este mundo, a su luz admirable, que es el Evangelio, vivir en Cristo? Al que nos sacó del mundo y nos trajo para vivir bajo su luz, la luz de la verdad, la luz de Cristo. Nuestro deber, mientras estemos aquí en la tierra, es contar sus maravillas, es anunciar sus virtudes. Para eso nos ha distinguido Él. Para eso nos rescató,
nos limpió, nos nombró y nos envió. Alabado sea Dios. No se canse de hablar del Señor a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus parientes, porque para eso está usted puesto aquí en la tierra y para eso estoy puesto, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, mucho más para decir.